candidato a la soprano Luz del Alba Rubio. Tenemos el agrado que nos acompañan Esther Buda de León, la mamá, Belángel, el hijo, Cristina Díaz, amiga de toda la vida de Luz del Alba, el director general de Cultura, profesor Jorge Céspedes, el director, profesor Andrés Rapetti, y el director de Turismo, Borsari. Ahora le damos la palabra a Rosana para hacer lectura de los mensajes recibidos. Gracias, presidente. Una nota que dice así: señor presidente de la Junta Departamental de Maldonado, compromisos inherentes a mi función como director del banco en la capital de la República me impiden estar presente en el merecido reconocimiento que el Legislativo Departamental le realizará en la noche de hoy a la destacada soprano Luz del Alba Rubio. Agradezco especialmente le haga llegar mis más sinceras felicitaciones a la señora homenajeada, así como un cordial saludo a las autoridades y público presente en la oportunidad. Sin más, le saluda atentamente Eduardo Elinger, director del Banco República. De nuestra mayor consideración, agradeciendo la invitación al acto de reconocimiento que efectuará la corporación que usted preside a la trayectoria de la soprano Luz del Alba Rubio, el Círculo Italiano di Maldonado se congratula de dicho merecido homenaje a una hija de nuestro departamento, que con denodado esfuerzo y capacidad ha sabido brillar en los escenarios líricos internacionales. Asimismo, debemos reconocer también su generosa y perseverante iniciativa de promover a jóvenes maldonadenses que se inicien en el arte musical a través de la Fundación Punta Classic, brindando al departamento y a los amantes de la música la oportunidad de apreciar las capacidades artísticas de los jóvenes que la integran y de presentar en sus eventos artistas de alto nivel, tanto nacionales como extranjeros. Cabe resaltar que Luz del Alba Rubio, además de ser la embajadora cultural del departamento, compartimos el honor que también lo sea de nuestra institución. Saluda a usted y a toda la corporación atentamente, Comisión Directiva del Círculo Italiano di Maldonado, Carlos Calache, presidente, Violeta Brega, secretaria. Gracias. Muy bien, tiene la palabra la edil proponente del reconocimiento, la señora Eva Aval. Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, señores ediles, autoridades presentes, público y amigos de Luz del Alba. Y, por supuesto, buenas noches, señora. Esta noche la Junta recibe con alegría a una hija especial, indudablemente, porque es hija de este departamento, porque nació aquí y porque es hija de uno de los hombres que primero ocupó un espacio como este en la corporación, de uno de los ediles fundadores de la Junta de Maldonado. Entonces este espacio a Luz del Alba le tiene que sonar a nido, tal vez a esa alma de pájaro. Indudablemente, cuando me propusieron hacer este homenaje, amigos y admiradores de Luz del Alba, tenía un conocimiento casi ocasional de la personalidad de esta mujer. La conocía por eventos, conocía a aquella que decían era una artista internacional y, como yo suelo llamarla, la encantadora de serpientes. Aquella mujer capaz de tomar una habitación con gente de diferentes edades, de diferentes culturas, y hacerlos a todo su corte, la mujer simpática, valerosa, conocía más eso que otra cosa. Cuando me proponen hacer este reconocimiento, averiguo más de lo que es la vida profesional de Luz del Alba. Y ahí, como Fernandina, uno se le hincha el pecho, indudablemente. Porque cuando uno sabe que una muchachita que salió de Punta del Este un día a caminar por Gorlero y entró en el cine y vio una película de Plácido Domingo y se dijo: eso quiero hacer yo, esa soy yo. Y lo logró. A uno, como Fernandina, se le hincha el pecho saber que esta mujer ha caminado por los palacios
del canto, los más antiguos, los más modernos, los más grandes, los más consagrados, y ha dicho en esos espacios que es uruguaya y que es fernandina, es un honor realmente. A sus 15 años decide ser cantante lírica, que no es una tarea fácil en este país pequeñito, pero las tareas fáciles no son las que entretienen el carácter de nuestra homenajeada, indudablemente. Así, en 1992 entra a la Escuela Universitaria de Música y viaja a la Feria de Sevilla. Ahí nos representa de una forma excelente